We'll be right back.
Muy bien, muy buenas tardes. Día martes, estamos aquí con un tremendo entrevistado. Vamos a hablar de un tema que yo creo que es bien relevante. A mí, yo soy deportista desde los 4 años y soy apasionado de los negocios, apasionado del deporte. Y tenemos acá un invitado que ha sido capaz de mezclar ambas cosas y darle un más encima, meterle propósito, que es un tema que a veces parece como medio mal usado, medio manoseado, pero este proyecto en particular vive del propósito como es en su esencia, y vamos a hablar en profundidad de eso, y no solamente vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de un tema que hemos venido conversando con algunos de nuestros entrevistados, que para mí es fundamental, que es ser capaz de pensar en grande, de pensar global, de pensar fuera de nuestro, como de nuestra isla chilena, y ser capaces de realmente creernos que podemos salir de Chile con un producto exportable, con un servicio exportable, y que marque una nota y que sea un granito de arena para ayudar a esta sociedad. Y en ese sentido tenemos con nosotros aquí a Eduardo de la Mayora, que más encima es un tremendo speaker. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Sé que estáis a full con cosas que nos vaya a contar ahora de Rent to Give, pero te agradecemos muchísimo que te hayas hecho el tiempo para acompañarnos. Gracias, Ronnie. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, saludos virtuales a todos los que están conectados hoy día escuchando aquí. Esta nueva realidad es increíble. Me ha tocado hacer un par de charlas y es muy distinto. Uno generalmente cuando presenta tiene el público al frente, ¿no es cierto? Y acá es un desafío, pero bueno, es parte de la nueva realidad. Así que muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Cuéntanos, Eduardo, ¿qué trae de bueno, qué trae de nuevo Burn to Give? ¿Qué están? Como yo era usuario de la plataforma y de repente como que estuvieron medio silenciados. Bueno, también la pandemia no ayudó mucho, pero cuéntame un poco en qué están, a dónde están, por qué estaban escondidos. Totalmente. Mira, hoy día es poder contarles algo te conté a ti antes, pero llevamos ya un buen tiempo y un buen tiempo son ya casi un año, no te diría escondidos, pero creando y construyendo algo que creemos va a multiplicar nuestro impacto y nuestro propósito de manera bastante exponencial. Y estamos literalmente a días de presentarlo. De hecho, el segundo foro, este es el foro más abierto, y lo había presentado en otra parte. Hoy día les voy a contar un poco qué es lo que estamos haciendo. Pero antes de entrar en el detalle, ha sido efectivamente eso. Llevamos un poco menos de un año haciendo un, si quieren llamarlo, un Burn to Give 2.0. Nos dimos cuenta un poco cuando construimos y cuando lanzamos Burn to Give por primera vez hace un año, el poder del propósito y cómo al final el poder ayudar a alguien más, ¿no es cierto?, es una herramienta movilizadora muy potente, ¿ya? Y hoy día con la tecnología podemos permitir a cualquiera llevar eso a cabo, ¿no es cierto? Y como todos conocen, y los que conocen Burn to Give, el tema de convertir calorías de deporte en calorías de comida, algo tan simple como eso hizo que, ¿no es cierto?, cientos de miles de personas en Chile y en el mundo se sumaran a nuestra comunidad, a nuestra colectividad, y con ese aprendizaje dijimos, ¿sabes qué? Esto tenemos que construir algo más grande, algo que vaya mucho más allá de Chile solamente, y que genere un impacto más grande. Y te diría que estamos, como te decía, a puertas de contarte qué es lo que se viene, ¿ya? Siempre tomando el propósito como hilo conductor, ¿no? Como hilo conductor. Estamos hablando aquí con quién estamos. Perfecto, dale, eso nomás. Es. Dale, entonces, y eso te diría es bien importante, porque lo que nos pasó entre medio de esta nueva construcción de Burn to Give 2.0 fueron dos cosas. Primero, el estallido social, ¿no es cierto?, en octubre del año pasado, y después el COVID. Que increíblemente ambos hechos, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo es de alguna manera muy alineado con lo que estamos construyendo, ¿no es cierto? O sea, algo desde lo cual se construyó Burn to Give, ¿no es cierto?, es lo esencial, y es el concepto que al final en la vida las cosas más importantes están al alcance de la mano, ¿no es cierto?, y la creencia o la hipótesis de que, ¿no es cierto?, lo que hagamos en la vida, lo que hagamos en los negocios, lo más importante es lo que vamos a hacer con otras personas, por otras personas y nuestras comunidades. Esa es la hipótesis, si quieren, de Burn to Give. Y hoy día creo que con el COVID, que, ¿no es cierto?, esto se ha hecho tan,
igual o más latente que la aceleración digital. Todos hablamos de la aceleración digital que vino, pero este tema del foco en la humanidad, el foco en lo esencial, en lo importante, creemos que va, y esperamos que agarre más fuerza y más vuelo, y bueno, estamos ahí en esa ola y construyendo esto que les voy a presentar hoy día en un poquito más de detalle, ¿eh? Así que, vale. Eso es. Vamos como con te digo, la presentación, ¿te parece? Vamos con la presentación. Como les digo, aquí lo que... No sé cuántos hay conectados, quiénes están conectados, pero este es literalmente el segundo foro donde lo presentamos, el primer foro abierto, así que voy a ver cómo se comparte acá. Ahí voy a buscar las métricas, a ver cuánta gente tenemos metida. Ahí te cuento en un ratito. Perfecto. Se ve bien, ¿no? Sí. Sí. Entonces vamos a partir un poco. Igual, Eduardo, para que la gente sepa, después vamos a dejar como esta charla arrojada en nuestro sitio, para la gente que no se pudo conectar en vivo, y después ahí te pasamos los links y todo para poder compartir, y mucha gente después se conecta a revisar de qué se trató, si es que no pudieron verlo ahora. Perfecto. Entonces vamos a ir, voy a pasar un poco de manera, para los que no conocen, de manera más rápida, cuáles son los problemas que estamos atacando. Hoy día... como saben, existe un tema de bienestar, una crisis de bienestar a nivel global. Y no solamente el tema de la obesidad. Yo tengo 40 años, tú Ronnie probablemente estáis por ahí también, no sé, un poquito más, un poquito menos. Pero 25, nosotros, 25 con llama. Con llama, ya, con harta llama. Pero sí. Mira, desde 1980 a la fecha, los índices de obesidad, por ejemplo, se han triplicado en algunos países, ¿ya? En 74 países, una cosa realmente súper preocupante, y hoy día... esto sigue creciendo, y al igual que el tema de la obesidad, el sentarismo, de la falta de actividad física, está el tema de la soledad, ¿ya? El tema de la soledad, de hecho acaba de salir un estudio hace unas semanas que te dice que sentirte solo es el equivalente a fumarte 16 cigarrillos al día para tu salud, o sea, un tema bastante, wow. bastante severo, y la generación de los millennials, muchos psicólogos lo han definido como the loneliest generation. Y esto a su vez ha traído un costo a la sociedad, y si quieres a las empresas de todo tamaño, gigantesco. O sea, hoy día hay mucha gente muy estresada en los trabajos. De hecho, hay otro estudio bien anecdótico que te dice que el trabajo, ¿ya? El trabajo como sí es la quinta causa de muerte en el mundo. Pasó a la diabetes. O sea, el trabajo es la quinta causa de muerte, el trabajo como tal. Y hay muchos factores detrás de eso, pero el estrés, la poca comunicación, etcétera. Y lo increíble es que la gran mayoría de estos costos de salud y vienen dados por cosas que pueden ser prevenibles, ¿ya? Y no solamente físicamente prevenibles con actividad física, sino que también con tratamientos de, ¿no es cierto?, ¿no es cierto? No solamente el physical health, pero el mental health, ¿ya? Y otro tema también relevante es el tema del engagement, ¿ya? Hoy día se habla mucho del absentismo, de la gente que falta porque está enferma, y para ir a los números, hoy día, en promedio, las personas faltan 5 días al año al trabajo, por enfermedades prevenibles o no prevenibles. El absentismo es ese número. Hay otro concepto que se llama el presentismo, que es la gente que va a trabajar y no está motivada con su trabajo, ¿ya? Y esto es 10 por lo que le está costando a las empresas en términos de absentismo. Es equivalente a 55 días el presentismo, porque... ni siquiera el 15% de los colaboradores o las personas están motivadas con su trabajo, ¿eh? Y el mundo está cambiando. Esto no tengo para qué explicarlo mucho en detalle, pero está cambiando, y el mundo no solamente ¿no es cierto?, como un todo, pero el lugar de trabajo está cambiando. Con el COVID se aceleró todo lo que es el trabajo remoto, lo que es, ¿no es cierto?, la flexibilidad laboral. El tema de los millennials, todos los que yo me considero millennial a todo esto, en la punta bien estirada de arriba, pero millennial. Y hoy día, en unos años más, 3 de cada 4 trabajadores o personas que van al trabajo van a ser millennials, ¿ya? Y miramos, creo, y por eso me incorporo, miramos el mundo de una manera bastante distinta. Y lo tercero que está pasando es este tema que hablábamos al principio del foco en lo importante, en la humanidad, o sea, el estallido social de octubre, el tema de que al final, ¿no es cierto?, todos deberíamos tener los mismos accesos a distintas herramientas, este tema de que algunos sean privilegiados, otros no, está cambiando, y la responsabilidad social llegó para guiarse. Y al mismo tiempo que la tecnología ha cambiado absolutamente todo lo que hacemos, cómo compramos, cómo nos movemos, cómo trabajamos, cómo miramos
cómo miramos las películas. Hay una industria que es muy necesaria, que está muy, a lo mejor, mal vista, pero que no ha cambiado absolutamente nada, que es la industria financiera, o la industria de la protección financiera, que es la industria donde yo trabajé casi 13, 14 años, en uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, y me tocó conocerla. Y si uno va a la industria de seguro, yo digo ya la palabra seguro, y hay muchos a lo mejor que no les gusta mucho esa palabra, pero a mí sí me gusta porque creo que tiene un trasfondo noble. El 99% de esta industria es totalmente en papel o en persona, a diferencia de las industrias. Y es una industria que, si nos vamos al seguro de vida, ¿no es cierto?, que en la conversación que tengamos más adelante te voy a decir por qué el seguro de vida es algo que con lo cual conecto muchísimo yo a nivel personal, y cómo durante mi vida he vivido en carne propia lo que les voy a contar hoy día. Es algo que tú lo compras, y los pocos que tienen la suerte de tener un seguro para proteger a sus seres queridos, lo compras, lo metes en un cajón y nunca más lo usas. Es uno de los pocos productos, si quieres, en el mundo, los cuales lo compras y nunca en tu vida lo vas a usar. En estricto rigor lo van a usar tus familiares si es que tú te mueres, pero tú nunca le vas a ver este valor. Y al hacer que la industria sea totalmente digital, totalmente análoga a papel, hace que la experiencia sea una experiencia que no le llega a la gran minoría, y solamente a la gran mayoría le llega a la minoría, ya que son los pocos que pueden pagar este producto. Y en Broad2Give nos empezamos a hacer la pregunta, ¿no? Empezamos a decir, ¿sabes qué? La protección financiera, ¿por qué la protección financiera solamente la tienen aquellos privilegiados de la gran minoría y no la puede tener la gran mayoría? ¿Por qué hoy día, si todos tienen un celular, todos pueden estar conectados, ¿por qué no poder entregar esto a más personas? Y lo que hemos construido, y les voy a presentar ahora de manera, es de alguna manera, lo definimos como un Next Generation Benefits for the Future of Work, ¿ya? Y es invitar a tu equipo, a tu grupo, a tu cercano, a un lifetime, y esto es bien importante, journey de impacto social, de protección financiera y de un bienestar, un mejor bienestar. Un bienestar que llamamos el bienestar colectivo, ¿ya? Porque partimos hablando, Ronnie, al principio del bienestar y lo que significa, de dónde partió Broad2Give. Y Broad2Give partió, como te decía, de la premisa de que al final, ¿no es cierto?, el estar bien significa mucho más que estar yo bien. Cuando otros están bien, yo estoy bien. Como dice ahí, the secret of living is giving. Este es un quote que yo llevo muy, 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 casi que tatuado en mi ADN, y que creo que es así. Cuando otros están bien, yo estoy bien. Cuando mi familia y yo tengo el soporte que necesito, yo estoy bien. Cuando yo estoy bien, obviamente, haciendo deportes, meditando, haciendo lo que más me gusta, yo estoy bien. Y cuando tengo el control o las herramientas para poder llevar a cabo estas cosas, yo estoy bien. Y ahí es donde estamos creando este all-in-one purpose-driven o bienestar con propósito o bienestar colectivo, que tiene estos cuatro pilares diseñados, número uno, para sacar lo mejor de cada uno, ayudando a los demás y ayudando al planeta y a la sociedad. Número dos, construimos, y ahora les voy a contar, desde cero, una protección financiera con supuestos totalmente distintos para que pudiésemos entregar esto a cualquier persona en cualquier parte del mundo sin ningún tipo de discriminación o exclusión. Número tres, entregarle los mismos servicios y productos que tiene la gran minoría de bienestar, como la meditación, el ir a correr, el poder jugarte a cualquiera, en cualquier lugar. Y número cuatro, herramientas digitales para poder monitorear, medir, entender y analizar esto para tomar decisiones para mejorar tu bienestar y el de los demás. Voy rápidamente por cada uno de estos cuatro pilares, ¿no es cierto? El primero, como te decía, The Secret of Living is Giving. Y acá lo que ustedes han visto, ¿no es cierto? Acá a la izquierda, que son dos personas, Felipe y Joshua, ¿no es cierto? Felipe, ¿no es cierto? Durante 6 meses quemó 75.000 calorías y bajó 50 kilos, y estas 75.000 calorías fueron entregadas a Joshua, que gracias al esfuerzo de Felipe le entregaron 150 comidas y le salvaron la vida. Y la razón por la cual Felipe cambió su vida, literalmente, no solamente bajó 50 kilos, es porque les tocamos el corazón, ¿no? La zanahoria que le pusimos al frente fue moverse para ayudar a los demás,
Y esa es la premisa número uno, como te decía, a nivel individual y a nivel grupal, porque lo que hacemos también es en equipos, ¿no es cierto?, hacer este friendly competition alrededor de ayuda y de impacto. Acá hay un equipo de una compañía, número a la izquierda, que gracias al deporte, a la vida sana y activa, alimentaron a este colegio en Uganda, mano derecha, ¿no es cierto?, con sus actividades saludables. Lo segundo, y esto es lo más nuevo, Ronnie, y es lo que estamos a puertas de lanzar en unos días más y que hoy día con mucha alegría les cuento, es hemos construido una plataforma desde cero, donde cual el seguro de vida o la protección financiera es algo que usas día a día. Y vamos a convertir tus buenos hábitos en cobertura para los que más quieres. En vez de tu billetera, cada paso que tú das, te lo convertimos en un peso de cobertura sin ningún costo adicional. Si tú caminas 10.000 pasos al día, sí, te damos 10.000 pasos de cobertura. ¿Y por qué? ¿Cómo hacemos esto? Porque la protección financiera al final del día tiene todo que ver con tu calidad de vida. Vamos a la matemática de Chai, si quieren al data analytics, pero una persona que es más sana, que es más feliz, es una persona que va a tener una vida más larga y por ende un menor riesgo de muerte. Y eso se traduce en una cobertura que te puedo ir dando y lo que venimos construyendo y realmente el mejor equipo que se me pueda ocurrir detrás, los mejores ingenieros, matemáticos y PhDs de Chile y el mundo, es esta plataforma en la cual te vamos a empoderar a ti, a proteger a tu familia a través de tus buenos hábitos. Cada vez que salgas a caminar, cada vez que te sientas a meditar, vas a tener una cobertura financiera que va a ir creciendo día a día, paso a paso, respiración a respiración, totalmente instantánea, sin ningún tipo de preguntas. O sea, acá cuando decimos digital, acá ni siquiera te vamos a preguntar si fumas o no fumas. Acá vamos a tirarnos a la piscina, si quieres, y confiar en la persona, porque creemos que hay que poner eso por delante. Y que tú la construyas, o sea, que tú mismo la construyas con tus hábitos. Una cobertura dinámica que va creciendo con tu vida, no solamente con tu, ¿no es cierto?, con tus hábitos saludables, porque eso obviamente va a ir creciendo, como les contaba antes, pero también va a ir creciendo con tu vida, porque tú te casas, tú tienes hijos, tú te divorcias, y todos estos hitos tienen que ir cambiando y te vamos a ir acompañando. Y como les decía, totalmente instantánea al punto de. Al igual que tú bajas Netflix o Spotify de tu celular, así va a ser esta cobertura que estamos a punto de entregar, con también servicios de telemedicina incluido, ahorro también para los que nunca han ahorrado, un ahorro gratis, sin comisiones, sin ningún tipo de costos, con un gran partner. Entonces, entregando protección financiera a los que no la tienen. Y el tercer pilar, que es el pilar, si quieren, de bienestar derechamente personal, ayudar a cada persona también a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Y acá no voy a entrar en detalle, pero una plataforma de fitness totalmente completa con nutrición, con coaching, con todo lo que incluye, de mindfulness, de meditación, para que empieces a meditar y para los que meditan más, entrar en más detalle. Clases en la casa de todo, de cocina, de fitness, en cualquier device, en cualquier plataforma, con más de 500 clases. Cerramos un partnership con uno de los gimnasios virtuales, si quieren, más grandes del mundo, el más grande del mundo, y básicamente vas a tener en la palma de tus manos cualquier tipo de actividad física. Educación de calidad Netflix, de educación de well-being, desde cómo dormir mejor, cómo comer mejor, y esto es para los que conocen Masterclass a lo mejor. Esto es una mezcla entre Masterclass y Netflix y bienestar. Son un partner que tenemos y que básicamente son enseñados por líderes en propósito, en finanzas, en nutrición, en cocina, de distintos ámbitos y educación para ayudar a cada persona a vivir su mejor vida. Con una serie también de clases remotas, desde workshops financieros hasta meditaciones guiadas, seminarios y muchas otras actividades. Y como les contaba, el cuarto pilar que tiene que ver con empoderar a cada persona. Acá estamos construyendo, porque gran parte acá del bienestar es entender
cómo yo estoy mejorando, ¿ya? Creamos una especie de well-being score que llamamos, que es esta métrica de bienestar que te va a poder monitorear a ti como empresa, a ti como organización, a ti como individuo, cómo estás mejorando tu bienestar y improving o mejor, avanzando hacia una vida más sana, más feliz, más completa y con herramientas para poder ir monitoreando esto. O sea, somos unos fieles creyentes de que el what gets measured gets managed y para mejorar hay que poder medir. Y aquí, bueno, antes de cerrar un poco cómo funciona esto, como les decía antes, esto es, estamos partiendo por las empresas. ¿Y por qué por las empresas? Porque creemos que es la manera más rápida de llegar a las masas, ¿ya? Hay hoy día el mundo, bueno, no tengo que decir, el mundo está cambiando y efectivamente la manera más rápida y más, de una manera más, más eficiente es a través de las empresas que tienen esta preocupación y sobre todo las empresas con propósito, que les diría es nuestro, son empresas que quieren lo mejor para sus colaboradores y acá queremos hacerlo fácil y de alguna manera derrochar propósito dentro de estas empresas con nuestra solución. Y esto es un proceso de tres etapas. Número uno, la empresa de todo tamaño, ¿eh? Y acá obviamente las pymes son las que más, pymes con propósito te diría, son las que van a ser más, van a ser un nicho muy relevante. Es el número de personas, que pueden ir desde 5 personas hasta el número que sea. Y la empresa tiene que decir, mira, yo estoy dispuesto quiero gastarme 10 o 20 dólares en este producto por empleado. Muchas veces hoy día, como empresa, y los que están escuchando que son o empresarios o gerentes de recursos humanos, uno tiene que tomar la decisión del plan de salud, de cosas que son muy personales, y esa decisión la queremos dejar para cada una de las personas que lo eligen. Tú la única decisión que tienes que tomar como empresario es cuál es el plan. Después cada persona, y ahí vamos a un ejemplo, una empresa de 100 personas, cada una de esas 100 personas elige si quiere una cobertura de vida, por ejemplo, para alguien que tiene 3 hijos, o una cobertura de invalidez, ¿no es cierto?, para alguien que es un millennial y no tiene dependiente, y te vamos a guiar y ayudar a tomar esa, y esa es la cobertura que va a ir creciendo. Número 2, puedes elegir lo que te gusta, no todos tienen que ir a correr, o jugar tenis, o hacer triatlones como loco, como hacen algunos, pero hay otros que les gusta meditar, hay otros que les gusta cocinar, y te queremos entregar herramientas para que cada uno viva su mejor vida de la mejor manera, y con una serie de kickers entre medio que te van a ayudar. Y esto literalmente es 90 segundos, tienes no solamente el tema de poder ayudar a través de tus buenos hábitos, la cobertura financiera garantizada, instantánea, toda la plataforma de bienestar, y este a lo mejor es el punto final, Ronnie, lo que hemos con mucha alegría construido, es portable, te lo puedes llevar, y por eso partí la presentación diciendo un lifetime journey. Acá hemos creado algo que no solamente es fácil, es simple, es tal cual como Netflix, contratas por 10 dólares, acá te voy a mostrar esto, es instantáneo, pero te lo puedes llevar, y tú te puedes llevar como colaborador este paquete de beneficios para siempre, y para que puedas seguir llevando una vida con propósito, con bienestar, con impacto, por 10 dólares. O sea, esto parece medio un chiste, de repente cuando lo muestro el precio, ¿ah? Porque esto, cualquiera de estas aplicaciones, eso es lo que cuesta, no sé si te muestro esta de la Mindfulness, esto, por la suscripción de 10 dólares, es literalmente todo esto, protección financiera, telemedicina, una cuenta de ahorro sin ningún costo, acceso a salud, a bienestar, y muy importante, y el centro de esto es que cada sentada a meditar, cada respiración, cada movimiento se transforma en ayuda social tangible a las causas con las que más conectan. Así que eso un poco voy a parar ahí, eso es lo que venimos construyendo, que es este collective well-being y este concepto de bienestar colectivo, que lo que dice, ¿no es cierto?, lo que queremos transmitir y permear es que el bienestar, sí, es importante el bienestar personal, pero el bienestar colectivo es cuando otros están bien, ¿no es cierto?, yo también estoy bien, cuando mi familia obviamente está bien, yo estoy bien, y cuando todo esto se conecta generamos este bienestar colectivo que queremos expandir y que crezca como espuma. Oye, tremendo el giro, ¿no? Porque quizás no hay un cambio de giro,
pero, o sea, me refiero a, no en cambio de propósito quizá, pero hay un cambio total en la plataforma. Totalmente. Acá, mira, como dices tú, no hay un cambio de propósito porque al final el propósito nuestro que es que en inglés es ayudar o inspire healthier communities by creating a world of change, ¿no es cierto? Y es ayudar a cada persona a vivir su mejor vida, y, no, y usando aquí como el centro el propósito, ¿no es cierto? Y nos dimos, y aprendimos en estos casi 2 años de que el propósito mueve montaña. O sea, este caso que yo te mostré a la persona que perdió 50 kilos, como eso tenemos muchos, y que el ayudar a alguien más fue su propósito. Dijimos, ¿cómo podemos ayudar a esa persona a ir a un segundo nivel de profundidad y entregarle más herramientas para que tengamos a más de estos que bajan los 50 kilos o se sienten más felices con la vida? Entreguémosle todas estas herramientas y además démosles algo que es tan necesario como una protección para sus familias, para sus seres queridos, que hoy día es de la gran minoría, pero entreguémoslos a la mayoría. Y algo que en vez de tener que construirlo con sus billeteras, que hoy día, ¿no es cierto?, lo pueden construir alguien, lo construyas con tus hábitos. Y tú con tus hábitos puedes proteger a tu familia. Y eso al final del día es lo que venimos para que ese propósito sea mucho mayor y sea incluso más potente para muchas más personas. Muy potente. Oye, cuéntanos un segundo, ahora vamos a salirnos de la presentación oficial en el fondo de este nuevo relanzamiento de Burn to Give. Me gustaría saber, entrar más en el área chica de esta cuestión. ¿Cómo nace esta necesidad estas ganas de reinventarse o de cambiar el modelo de negocio? Pasan de ser un modelo que en el fondo era de alguna manera gratis, pero estabas aportando a su vez, ahora te entrega mucho más beneficios que solamente entregar, pero hay un cobro detrás. ¿Qué va a pasar con los usuarios que habían antes? Cuéntanos un poquito de ese Totalmente. de cómo nace esta cuestión y hacia dónde va. Mira, efectivamente la plataforma acá te diría, más que cambiar es profundizar, porque la plataforma gratis va a seguir estando Ah, y sigue okay. creciendo. Lo que pasa es que hay una parte que a lo mejor no se ve. Nosotros con Burn to Give desde el día uno teníamos dos modelos, si quieres, o dos. Uno que es la plataforma para todo el mundo, ¿no es cierto? Que tú convertías tus calorías de comida en calorías, perdón, calorías de deporte en calorías de ayuda, y esas calorías de ayuda iban financiadas por, ¿no es cierto?, auspiciadores, distintas marcas, pero al mismo tiempo, en empresas, conectábamos dos cosas, el bienestar corporativo con la responsabilidad social empresarial. Y los colaboradores de cada empresa hacíamos estos desafíos intracompañía, donde los, ¿no es cierto?, el departamento de recursos humanos competía con el de finanzas, con el de marketing, donde quién quemaba más calorías y qué ayuda se hacía. Y eso, ese brazo empezó a crecer muchísimo. Y ese, te diría, Ronnie, es de los que ya tenemos clientes desde Walmart, Procter & Gamble, BHP, hemos tenido un crecimiento muy, muy grande ahí. Y algo que vimos muy, muy latente es que algún beneficio, y estas empresas nos decían, miren, hay una parte que se incluye, que tiene mucho que ver, es el beneficio corporativo que nosotros le damos a nuestros empleados, que es el seguro, que es la protección, que es todo acá. Y ahí es donde nos empezamos a decir, oye, y si hacemos incluimos esto también, que tiene todo que ver, ¿no es cierto?, con el guiar una buena vida, y le podemos entregar protección financiera a todos estos colaboradores y todo, y usando el propósito como hilo conductor, ¿no es cierto? Entonces, ese te diría que es el doble clic, el doble clic en el sentido de que al final esta comunidad que hemos creado como Burn to Give sigue creciendo, la plataforma de calorías por calorías va a seguir existiendo, y queremos llegar a un punto en el cual todo lo que les acabo de mostrar hoy día sea disponible directamente para las personas, ¿no es cierto? Y aún, porque si quieres, este modelo de suscripción, que es el que venimos teniendo con compañías y con gran éxito, es el que queremos masificar y poder empoderar a cualquier persona, ¿no? A cualquier persona, sobre todo la persona, gente de clase media baja que no tiene acceso a una protección, que no tiene acceso a un doctor, que no tiene acceso a hacerlo accesible. Y la manera de hacerlo accesible es a través de sus buenos hábitos y generar este círculo virtuoso, ¿no es cierto?, de ayuda social, con protección financiera y herramientas de bienestar. Entonces, ese es un poco te diría, de dónde nace.
Yo trabajé, yo los años que trabajé en finanzas me tocó conocer muy bien la industria de seguros de vida, ¿sí? Y entender el producto, cómo estaba construido, ¿sí? Y es un producto que tiene todo que ver con tus buenos hábitos, pero estoy hoy día totalmente detached de eso. O sea, si tú vas a una cobertura de vida y tienen 100 clientes, y esos 100 clientes fueran inmortales, esa compañía es el mejor escenario. Entonces, tiene una relación muy natural en los buenos hábitos. Y ahí nos hicimos la pregunta, ¿y por qué no tú poder construir tu cobertura para que el señor que está estacionando el auto, para la señora Juanita que está en la casa, pueda construir su cobertura con sus buenos hábitos en vez de su billetera? ¿Ya? Y eso, que es la protección que tú, yo, que cualquiera quiere proteger a su familia en caso nos pase, la puedas construir con tus hábitos diarios en vez de tener que pagar una prima ridícula. Entonces, y eso es la pregunta que nos hicimos, que fue como el moonshot, y al principio parecía media loca, como, ¿cómo? Y bueno, le metimos números, le metimos análisis, y hoy día, como te decía, estamos a 3-4 días de ya salir al mundo con esta cobertura, donde cada uno va a poder construirla con sus buenos hábitos en vez de su billetera. Espectacular. Oye, Eduardo, este modelo está pensado para Chile, vas a partir con Chile y después la idea es sacarlo para afuera. ¿Cómo se construye en ese sentido? No, este modelo está totalmente pensado para el mundo. O sea, Chile lo estamos usando como un piloto, y obviamente por ser chilenos y es nuestro, pero esto está pensado para hacer algo global. De hecho, sin adelantar muchos detalles, pero acabamos de cerrar una serie A, que justamente el uso de los fondos de esa serie, de esta serie A, es para la expansión internacional. La arquitectura tecnológica en la cual estamos construyendo toda esta plataforma, si quieren, de bienestar y insurtech y de fintech y de wealthtech, ¿no es cierto? Que yo diría wealthtech es lo más... es para una escalabilidad grandota. Nos trajimos hicimos un equipo también 2.0 con PhDs de NYU, con ex personas en altos, con mucha experiencia en el sector, ¿no es cierto?, de no solamente financiero, sino que en el sector de impacto, en el sector de escalabilidad, y estamos pensando bien en grande, o sea, bien en grande y tanto así que, como te decía, en los próximos meses van a ver un poco más de detalle de qué es, pero estamos estructurados tanto tecnológicamente como legalmente, si quieres. Esto es un dato bien, pero somos la primera compañía, no solamente somos una empresa B, pero somos un Public Benefit Corporation, somos la primera compañía latinoamericana que está registrada en Estados Unidos como un Public Benefit Corporation. ¿Qué significa eso? Que no solamente nuestro, ¿no es cierto?, tenemos una responsabilidad, nuestro modelo de negocios tenga responsabilidad con él, pero nuestra misión legal es un retorno sobre la sociedad, el medio ambiente y otras personas, y nos pone casi que el requisito en nuestro estatuto y en nuestro ADN. Entonces, estamos con mucho orgullo, somos el primer, no solamente... como te decía, un B Corp, pero también un Public Benefit Corporation legalmente incorporado en Estados Unidos para poder crecer y crecer con este propósito detrás. Oye, Eduardo, nos pregunta aquí Andrés Ortegón, ¿hay planes individuales también, no solo corporativos, o está pensado solamente en el B2B? Estamos primero, esto al final es para las personas, ¿ya? Y estamos partiendo, los próximos 3 meses estamos partiendo con empresas directamente, pero... Habiendo dicho esto es de alguna manera un B2B2C, ¿no es cierto? Porque la persona es el que va a sacar uso de esto. Y el tema de entregar portabilidad, ¿ya?, va a ser que muy rápido lleguemos a las personas, y si no directamente, indirectamente. Acá yo creo que a lo mejor la pasé bien rápido la presentación, pero vamos a ir a las empresas. Y si tú eres parte de la empresa que contrató Burn to Give por $10, y a ti te echan o tú te vas a poder llevar el 100% de los beneficios contigo para siempre. Y esto es algo bien único, porque los que conocen un poco más la industria de seguro, la industria financiera, la industria... Cuando tú vas a empresas y agrupas riesgos, puedes darle condiciones mucho mejores de las que vas individual.
y acá de alguna manera le vamos a dar a los individuos, se la van a poder llevar para siempre, no solamente el app de meditación, de fitness, de nutrición, el health coaching, todo eso, pero una protección financiera, telemedicina ilimitada, soporte psicológico, una cuenta de ahorro gratuita, todo eso te lo vas a poder llevar tú, que sería imposible hacerlo uno a uno, pero las personas es el foco, la razón que estamos haciendo a través de las empresas primero es eso, pero muy pronto, y como les decía, muy pronto, de aquí a pocos meses, vamos a ir hacia al B2C directo, estamos partiendo por el B2B porque lo vemos como una alternativa muy, muy expandible en el corto plazo, y vemos muchas empresas con propósito, donde esto es de alguna manera darle algo a cada uno de sus colaboradores que les va a cambiar la vida. O sea, esto Ronnie, es algo que creemos que les va a cambiar la vida a las personas. O sea, acá por $10 le vas a entregar a cada uno de tus trabajadores, tus colaboradores, sobre todo los que nunca, herramientas para cambiar la vida y para siempre. O sea, independiente que ellos sigan contigo el día de mañana, es darles un espaldarazo y algo que creemos que por ahí va a generar un cambio muy grande. Buenísimo. Oye, Eduardo, otra pregunta. Saliéndonos un poco del mundo Rent to Give, a ti te toca también mucho ayudar también a otras instituciones que están o partiendo o que están en un proceso un poco más temprano que Rent to Give. Mi pregunta es, ¿cómo se hace para pensar global? ¿Cómo se hace para que desde tu inicio o desde la base de tu negocio puedas pensar como en unas fronteras más amplias que los 18 millones de habitantes que habitan Chile? ¿Cómo se parte de, o es una manera diferente de hacer negocio? ¿Es la misma manera? Cuéntanos un poquito de ese proceso, a ver si también les puede servir a la gente que nos está viendo desde el mundo del emprendimiento. Totalmente. Yo acá siempre digo como dice el dicho, soñar es gratis de alguna manera. Increíblemente yo he tenido la suerte de conocer a grandes emprendedores, grandes emprendedores, y lo que tienen todo en común es que todos partieron relativamente igual, y lo que les diferencia a los grandes como Elon Musk, como Walt Disney en su época, es que se atrevieron a soñar y a pensar en grande. Al final nadie nos limita a lo que podemos hacer. Hay un dicho que dice, de Walt Disney, un quote que dice: "Remember, this all started with a pencil and a mouse." O sea, estaba sentado con un y hoy día miren lo que es Walt Disney. Y el pensar en grande y el soñar en grande, al final del día, es lo que hace que, bueno, cuando le metes propósito, hacen que los sueños más locos se conviertan en realidad. Y uno en su racionalización, cuando ve estos casos de éxito, dice: ah, pero es que mira, esta persona tuvo los recursos, o este otro, mira, partió más adelante, tenía el talento. Lo que tienen todos en común es que se atrevieron a soñar, se atrevieron a pensar en grande, en algo en grande que iba a tener un impacto más allá de tu ganancia particular, y que se metieron all in, con toda la pasión, con todo, tenés que hacer algo que te guste, y soñar en grande es algo que motiva. Si soñar en quedarte, cuando partimos Burn to Give, si hubiéramos soñado, oye, lleguemos a todo Chile, está bien, pero hay que pensar en grande, porque cuando uno piensa en grande, las cosas empiezan a fluir, empiezas a atraer a tu proyecto y a tus sueños a más personas, y cosas que parecen muy locas se terminan haciendo factibles. Y uno mira para atrás y realmente las cosas más locas se hacen. Y una recomendación que le doy a algunos emprendedores a los cuales mentoreo y están partiendo es, este es un consejo que me dio a mí una vez un gurú en Bali, más que un gurú, no sé si la palabra es gurú, es un maestro, es un tipo que un gallo muy culto y muy... Quiere escribir en un libro cosas que me gustaría hacer en el corto plazo, en 3 meses, en el largo plazo, en el mediano plazo, perdón, de aquí a un año, y algo que algún día quisiera hacer alguna vez en mi vida, pero sin ningún tipo de restricción, o sea, ir a la luna, cosas muy locas, y empezar a escribirla. Y cuando uno empieza a escribir esas cosas, y es consistente, después mira para atrás, de repente las cosas que uno escribía que 5 años atrás parecían una gran locura, se empiezan a hacer realidad, y esa creo, Ronnie, es la magia de la vida al final. Si uno no, 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 no,
el soñar en grande, el tirarse con toda la piscina, uno no se puede equivocar en el camino, y al final empiezan a ocurrir cosas, no tal cual como uno las tenía a lo mejor planeadas en un principio, pero se van desencadenando eventos y sucesos, y uno va conociendo personas en el camino que te hacen llegar a ese rumbo incluso de manera más rápida de la que alguna vez, pensaste. Entonces, para los emprendedores que están escuchando, yo les diría que piensen en grande, piensen en grande. Aquí no hay nadie que limite qué tan grande. Acá no hay nadie que te pueda decir, oye, tenés que pensar en Chile, en Latinoamérica. No, acá hay que pensar en grande, y cuando uno piensa en grande, increíblemente, de repente las cosas se hacen más fáciles. No sé si lo han leído, yo estoy en proceso de lectura, hay un libro que se llama The Go Giver, no sé si lo has escuchado hablar. No, yo no lo he escuchado. Ya, te lo recomiendo, es un libro que te habla, primero, como la primera pregunta que hace, que yo creo que es algo parecido a lo que tú estabas hablando, no es cómo voy a ganar plata con este proyecto, sino qué necesidad del otro yo puedo entregar, cómo puedo yo ayudar al otro. Entonces te habla todo el tiempo de esa mirada, de una mirada más hacia dónde puedo aportar, y que ese aportar traiga como un beneficio, como by default en el fondo, te traiga el retorno económico, y no estar pensando en las lucas como el centro de lo que tiene que ser el foco del negocio, independiente que obviamente todos tienen que ganar plata y al final si no es rentable el proyecto no funciona, pero ¿dónde está el foco? ¿El foco está en ayudar o el foco está en llevártelo todo para ti? Cuando piensas en el otro, es mucho más fácil que las cosas te lleguen de vuelta. Yo creo que ahí está un poco la genialidad de lo que ustedes llevan en su ADN, en el fondo, que están nacidos para aportar, nacidos para ponerse en lugar del otro, y también en esta mirada como más global y como más 360, en el fondo, que tienes que estar bien en la parte financiera, pero también tienes que estar bien en la parte sanidad mental y también en tu trabajo, pero sobre todo también en tu parte física. No, eso Ronnie, es exactamente tal cual. Voy a leer el libro porque si habla de eso, efectivamente el ADN nuestro, ¿no? O sea, este concepto de bienestar colectivo, que al final la premisa de que lo más importante en la vida, y cuando estemos sentados, es la diferencia que tú hagas en otra persona. Y, oye, y esto no tiene que ser una donación, esto puede ser una charla, esto puede ser un mentoreo, esto puede ser cuando tú ayudas a alguien más. Ese es el regalo más grande, esa es la vara por la cual nosotros nos medimos en Burn to Give, es la vara, yendo más a la confianza, por la que me mido yo, Eduardo La Mayora, es la vara con la que hago las entrevistas cuando alguien viene a Burn to Give, es la vara por la cual, porque eso al final, ¿cómo llegamos a eso y cómo usamos, te diría, la tecnología para poder expandir esto y hacerlo llegar a la mayor cantidad de personas, es lo que nos ha hecho avanzar también, te diría, y te hace avanzar a otra velocidad también, ¿eh? Es increíble, porque mucha gente nos pregunta, pero cómo recién, cuando presentamos Burn to Give, o lo que estamos a punto de lanzar, y dicen, pero ustedes recién, ¿cuántos años llevan haciendo esto? ¿No? Llevamos un año y medio, dos años, pero ¿cómo han hecho? Bueno, no es que tengamos súper G, no, es gente que está tan movida por el propósito, o sea, los 40 que estamos en Burn to Give, que estamos a otra velocidad, o sea, estamos 24-7 conectados, porque cuando estás haciendo algo que va más allá, y va con esto, y tú veis, tú puedes tangibilizar que la empresa que tenga este, te lo vaya al concreto, y le llegue a esta persona y entienda lo que y tú decís, esta persona le va a cambiar la vida, no para ahí, es como tener un turbo de 10 motores, y vaya a otra velocidad, y lo disfrutáis también, que es importante, que al final, yo siempre me pregunto, ¿cuál es el secreto? Para mí, y esto no y esto lo pueden corroborar con mi equipo, para mí, el lunes en la mañana es lo mismo que el domingo en la mañana, no hay ni una diferencia. O sea, para mí yo realmente disfruto lo que estamos haciendo y día a día, y eso también te permite, y eso viene puramente por el propósito. O sea, eso yo creo que es más que la intervención o la otra cosa, viene por ahí y eso es muy importante. Muy potente. Eduardo, bueno, te queríamos primero desear la mejor de las suertes con este proyecto. Adicionalmente,
bueno, agradecerte también por habernos acompañado en esta charla. Me gustaría dos cosas. Uno, bueno, acá están preguntando si recomiendas algún libro relacionado con propósito o Ikigai, que, bueno, es este concepto japonés como del equilibrio. Yo le recomiendo a Andrés que se lea este libro que te dije, el Go Giver. No sé si está en español, creo que sí. El Ikigai se llama Dar para Recibir, el libro en español, si no me equivoco. Ikigai es un muy buen concepto. Yo diría, hay uno del fundador de Tom Shoes que se llama Build Something That Matters, o construye algo que hace una diferencia, que impacta, que importa. Es un muy buen libro. Yo creo que también debería estar en español, porque Tom Shoes se fundó en Argentina, aparte de este. Pero es un muy buen libro de propósito. Cómo construir. Este es un emprendedor que construyó muchos negocios que no le fue bien antes, de que era más enfocado en la rentabilidad, y después creó Tom Shoes con el propósito en medio, y Build Something That Matters, de Blake Mykowski. No sé cómo pronunciar bien el apellido, pero es muy buen libro. Lo que te iba a comentar sobre eso, Eduardo, tuvimos acá al ex gerente general de Unilever, a Hans Seven, y él hablaba que el gerente general mundial de Unilever hablaba mucho sobre el triple impacto, pero que no tenía que ir en desmedro de la rentabilidad, que al final es un concepto, yo creo que es re importante. En el fondo, el hacer cosas con propósito, el pensar en el otro y todo, eso no quita que uno finalmente de esto no va a sacar una utilidad o no le va a sacar rentabilidad al proyecto. Eso no tiene por qué no estar. Y al final yo creo que eso es algo que tenemos que aprender. El vivir con propósito no es que me voy a vivir a una choza en el Amazonas y bueno, ojalá que Dios proveerá. Pero sí entender que no estamos solamente para eso. Yo creo que es un cambio que estamos haciendo, como sociedad, pero todavía nos falta mucho, y es el camino que yo creo que tenemos que recorrer. No, eso, Ronnie, 100%. Yo soy un fiel creador, si quieren, del modelo B. Por eso el tema que te decía, que es algo bien, y que es algo que vamos a salir a contar, el tema de ser un Public Benefit Corp, que al final es una SPA, pero con propósito, ¿ya? Y es for profit, pero for impact, donde el impact es el hilo conductor, pero el impact no lo puedes llevar a cabo si no tienes el profit, porque es imposible, o más que imposible, es vas a otra velocidad. Eso creo que es el van mano a mano, y construir, ¿no es cierto?, modelos de negocio que puedan escalar de esta manera es hacia dónde va el mundo, y ojalá nosotros aportar nuestro granito de arena para mostrar que esto se puede hacer. O sea, una de las banderas que yo quiero que Burn to Live el día de mañana sea crezca y sea grande, es porque decir, oye, mira, miren el impacto que generó, pero miren también la rentabilidad, y miren cómo el modelo, este modelo for impact, for profit, sí es algo que es capaz de escalar, y escalar de gran manera. Buenísimo, Eduardo, muchísimas gracias por tu compañía. Le agradecemos también estabas preguntando más o menos cuánta gente había conectada, no tengo el número exacto, pero aproximadamente 100 personas tuvimos conectadas, así que le agradecemos también por la audiencia. Y por último, invitarlos a que sigan conectados, porque vamos a hacer, durante la jornada tenemos varios proyectos más. Tenemos cómo desarrollar resiliencia con Carolina García, innovación y emprendimiento, dónde estamos y para dónde vamos. Tenemos un bloque ahí de conversación con Tadashi Takaoka, con Mónica Retamal, con Sebastián Díaz y Soledad Obando, que se viene pero con todo. Y después vamos a tener charlas ilustradas con Max Feito. Así que tenemos una tarde que promete bastante. Buena parrilla. Bueno, muchas gracias por la invitación, y cuando quieran de nuevo de vuelta para seguir conversando, Ronnie. Dale, Eduardo, que estés muy bien, y ahí nos quedamos, tengo tu WhatsApp, así que ahí nos quedamos vinculados de todas maneras. Buenísimo. Un abrazo, saludos a todos. Chao, chao. Cuídate, que estés bien. Chao.
We'll be right back.